¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otra mini guía más en el canal de Rebusich Extraction. Seguimos, en este caso, por cómo hacer, en este caso, cómo completar cada objetivo de este juego. Os voy a dar un breve consejo, os voy a dar un par de consejos para hacer el objetivo de escáner serial, o como yo mejor le llamo, la verdad, el punto caliente, por así decirlo. Yo le llamo el punto caliente porque son tres puntos, ¿vale? En los cuales tenemos que entrar, y fíjate, hemos tenido suerte, está aquí cerquita, ¿vale? Lo primero que todo lo que hay que encontrar es como una cámara de fotos, ¿vale? Que en el momento que empecemos a ver estos hologramas, esta cámara de fotos está literalmente al lado, ¿vale? Así que una vez, activemos esa cámara de fotos, ya nos va como a enseñar cuál es a la zona que tenemos que ir. A esto le llamo punto caliente, porque donde están los hologramas es donde vamos a tener que quedarnos quieto un tiempo X, que ahora vais a ver y que ahora mismo no me acuerdo cuánto tiempo es. Vamos a estar, que aguantar un tiempo en esa zona, y que cuando jugáis con gente, cuanta más gente haya dentro de ese objetivo, más rápido se va a ir rellenando, ¿vale? Así que mi primer consejo es, cuando activéis la cámara de fotos, ya no empieza la misión, quiero dejarlo claro, sino que primero tenéis que entrar a la zona. Pues cuando entréis a la zona y empiece ahí la misión, yo os recomendaría que en este caso os metieseis todos, los tres. ¿Por qué? Porque el objetivo se va a completar bastante más rápido de que si, por ejemplo, hay una persona, ¿vale? Entonces hay un total de tres, ¿vale? No sé en solos cuántos habrán, pero en partidas normales, en rankings, hay un total de tres. Aquí diría que también. Y como digo, el personaje yo creo que mejor es para todo esto, diría que es una Gridlock, ¿vale? Porque nosotros lo que queremos es que los Arqueas no vengan a esta zona. Entonces, claro, ya han spoteado, tío. Literalmente ya han spoteado. Esto no me gusta para nada, pero bueno, no pasa nada porque estamos en una dificultad muy, muy facilita, ¿no? No hay problema. Pero bueno, yo creo que Gridlock es un personaje bastante, bastante interesante. También de utilidad, unas ceadoras no vienen mal. También de utilidad para este punto en concreto, yo creo que las de las paredes estas, que son como una utilidad que tú pones en el suelo y pone como una pared que evita, en este caso, proyectiles, o para, mejor dicho, proyectiles de los Arqueas y tal. Pues yo creo que esa también viene bastante, bastante bien para este objetivo, porque sobre todo tú ten en cuenta que no vas a poder salir de esta zona. En el momento que salgas de esta zona vas a tener 30 segundos para volver, y si no vuelves, en este caso, aparte de que no vas a completar el objetivo, pues te dará por fallido. Porque sí, una vez que entras ya no puedes cancelarlo, ¿vale? En este caso, si sales durante 29 segundos, pues te dará el objetivo como fallido, ¿vale? Así que la verdad que simplemente eso, sinceramente, eso es un objetivo complicado, ¿eh? Es un objetivo complicado, pero sí que es cierto de que si te pones con tus colegas, limpias antes lo que es la zona y todo eso, también no te viene mal. Lo que son los nidos latentes y todo por la zona no está nada mal, porque tener en cuenta que todos los Arqueas que nos vengan cuando activemos este punto van a ser de los nidos latentes que haya por la zona. Entonces, cuantos menos nidos latentes haya por la zona, muchísimo mejor, ¿vale? Parece ser que no sé hablar, gente, de verdad, no entiendo. Así que, pues lo que os digo, si veis algún nido latente y estáis cumpliendo este objetivo, yo os recomiendo que lo rompáis, porque lógicamente ese nido latente va a crear Arqueas y los Arqueas van a venir a esta zona. Así que bueno, estáis viendo básicamente lo que tarda en completarse. Imaginaos siendo tres, ¿vale? Lógicamente sería un poquito más rápido. Así que sí, chavales, este sería el objetivo de escáner serial, o mejor dicho, el punto caliente en Rebusich Extraction. Espero que os haya gustado. Like, suscripción, si ahora dice, y nos vemos en la próxima. Chao, chao.